Bueno, vamos a dialogar con una denunciante de una situación de supuesto acoso. Por razones obvias no vamos a enfocarla, no vamos a dar tampoco mayores datos, sí está denunciado el caso, pero bueno, ella nos va a contar qué es lo que está pasando, dónde y desde cuándo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, contanos, ¿qué es lo que vos sos víctima de una situación de acoso? Esto es lo que vos estás denunciando, lo que denunciaste. Sí, yo estuve trabajando en una escuela en la cual un compañero del turno de la mañana, yo trabajo en el turno tarde, ha manifestado que me ha atacado en uno de los grados, que se ha sacado el guardapolvo, que me ha querido como tocar y cuando lo increpo para preguntarle qué es lo que hiciste, que me hiciste qué, el hombre se quedó callado. Después en otras oportunidades he tenido momentos que me ha tocado la cola, que me ha querido Ah, ¿te ha besar, tocado? ¿Te ha sí, tocado? me ha pegado chirlos en la cola, Hubo tocamiento. sí, me ha querido besar. Siempre a la fuerza, digamos, sin tu Sí, consentimiento, ¿no es cierto? obviamente. Y bueno, llega un momento que ya uno se cansa, también es difícil poder contarlo, esto lo vengo aguantando desde marzo, De marzo de este año. sí, de este año. Y hasta ahora soy yo la que tiene que llegar tarde a trabajar, o sea, entro más tarde por un acuerdo desde dirección. Soy yo la O que sea que tiene el tema que. ya está Sí, institucionalizado. ya están, ellos están en. Tienen un oficio, yo tengo una cédula, tengo la denuncia. Prohibición de acercamiento no tienen. Yo no estoy notificada, la escuela supuestamente dice que sí, que no tenemos que acercarnos Mutuamente es. mutuamente. Está bien. Por eso ellos son arbitrajes. Bueno, yo entro 2:30 de la tarde, tengo que entrar a trabajar, media hora después que el señor se va de la escuela. Bien, o sea que esto permite que no haya un No haya ámbito en un. común. Exactamente, Bien. exactamente, no nos cruzamos, no tenemos inconvenientes. Así que bueno, eso fue. ¿Y por qué decidís hacerlo público? Porque no veo resultados de nada. Ya hice denuncia, la escuela no lo sigue permitiendo. Hay menores de edad. Pero que, digamos, la justicia estableció una perimetral. Sí. Bien. ¿Y qué otro resultado es lo que vos esperás o vos aspirás o vos buscás? Que por lo menos se haga algo más, que se investigue más, porque Que no se investigue. Bien. solamente, yo estoy segura que no soy la única. Hay compañeros también Hay que otras compañeras que vos decís que le pasó lo mismo. Vos para también, mí, pero considero. ellos está bien, eso es lo que vos considerás. Ellos, ¿hay otras denuncias? No. No. Bien. En definitiva, lo que vos pedís es que haya una resolución judicial del Sí, caso, digamos, que sí, si él sí. es culpable se lo condene. Sí. Está bien. ¿Han habido audiencias en la justicia? No, todavía N no. todavía no. ¿Vos tenés un abogado de partes o hay un abogado Tengo oficial? un abogado de oficio Ajá. y Que es la. el fiscal, digamos, es la fiscalía, el Ministerio Sí. Público Fiscal. Sí. Y en unos días más tengo una citación con el psicólogo y el asistente social, que es el gabinete técnico para Claro, todo esto. lógico, está bien. Eso no es de asistencia a la víctima. No, es una pericia previa a que se haga algún tipo de acción Sí, judicial. exactamente. Y ahí se va a determinar, bueno, qué va a pasar con todo esto desde la Bien, justicia. bien. ¿Y vos cómo te sentís? Con vergüenza. Es difícil mirar a tus compañeros sabiendo lo que te pasó y tener que mirarlos a los ojos es tener vergüenza. Y está mal a la vez, porque hay un montón de personas que no deberían sentirse así. Tendrían que hacer como yo, juntar el coraje y poder contar lo que está pasando. Pero tengo vergüenza, tengo miedo también. Me da cierto temor de hacer esto y que después tomen alguna represalia. Bueno, pero vas a seguir en la justicia hasta las Sí, últimas sí, sí, consecuencias. sí, sí.